Luego del gran esfuerzo y las gestiones realizadas por el Patronato Educación y Desarrollo Marabatiense, la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán con sede en Marabatío es una realidad que beneficiará a personas del municipio y alrededores, ya que es la primera universidad pública en Marabatío y la segunda de su tipo en el estado. Durante su gestión, se mantuvieron reuniones con autoridades educativas, de gobierno municipal y estatal. En noviembre del 2015, la empresaria Elvira Cruz Guijosa anunció la donación de 18 hectáreas para la instalación de esta nueva universidad. Durante su visita, en junio del 2016, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, anunció la instalación de la primera universidad de gobierno en este municipio y mencionó que llevaría por nombre Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán con sede en Marabatío. Actualmente se está realizando la expedición de fichas para todos los interesados en cursar una de las tres carreras que ofrece: Gastronomía, Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Biotecnología. Es importante resaltar que no hay cobro de mensualidades. La Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán, UTOM, inicia el ciclo escolar la última semana del mes de septiembre.